que, bueno, la especialidad maquinaria agrícola, la asignatura, la cátedra de maquinaria agrícola, tienen una erosión, un deterioro grande a nivel nacional. Fíjense que no existe tecnología que no esté de la mano con una maquinaria, con una mecanización, con un proceso que tiene que ir acorde. Creo que somos todos conscientes que es necesario. Somos herramientas. Pero para eso tenemos que tener docentes, que somos personas que tenemos que vivir y que tenemos que formarnos. Entonces pusimos tres temas. Uno, el de la docencia propiamente dicha, de grado. O sea, ¿qué transmitimos a nuestros alumnos? ¿Qué les estamos ofreciendo hoy? Después, la investigación, ¿cómo la encaramos? Yo tengo una mirada particular que tiene que ser de la mano con los productores, en campos de productores y con las fábricas. No disociar, no podemos trabajar nosotros en un pequeño laboratorio con un microscopio. Son ámbitos, campos diferentes. Y después el tema del desarrollo, la formación de los docentes, el posgrado, cómo es esa carrera dentro del ámbito docente. ¿Y han tenido participación de docentes de otras universidades también? Sí. La convocatoria era a todos, hay 28 cátedras de maquinaria y mecanización agrícola que son dos conceptos diferentes, tienen diferencias. Bueno, no han asistido, por cierto, todas, pero sí estoy seguro ya hoy que eso es un disparador muy grande esto, que nos llama a la reflexión. La idea es lo que hemos hablado en estos 2 días, lo que estamos todavía hablando, discutiendo, lo vamos a llevar al seno de Audeas y después también a la Cámara de Fabricantes, a los productores organizados en distintas organizaciones, en cooperativas, porque es una parte de todo el conocimiento en el sector agrícola que es muy dinámico.